Señoras, señores, ¿qué tal están? Con el nuevo objetivo de déficit, la Junta de Castilla y León ampliará el presupuesto de este año en 277 millones de euros, una partida que servirá en parte para paliar los recortes. Sanidad, educación, fomento, familia y empleo serán las carteras más beneficiadas, aunque habrá que esperar unos días para conocer con más detalle estas partidas. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Mientras se debate en Madrid el nuevo plan del carbón, las Cortes por unanimidad exigen que las cuatro centrales térmicas de Castilla y León se sigan considerando estratégicas y piden también a la Junta que apoye a las empresas para adaptarse a la normativa europea de reducción de emisiones, incluso si fuera necesario, solicitando a Europa una moratoria. Reforzar la autonomía de los municipios y proteger las entidades locales frente a la reforma local del Gobierno central. Sobre estos pilares avanza la futura Ley de Ordenación del Territorio, que afronta ya su último trámite parlamentario, el del Pleno. Los grupos seguirán negociando hasta el último momento para intentar pactar las casi 200 enmiendas que aún permanecen vivas. Algunos llevaban 60 años sin volver a Zamora, otros nunca lo habían hecho, pero gracias a las casas regionales de Cuba y Argentina, de donde proceden, conocen las costumbres, la cultura y el patrimonio de aquí. Durante su visita a las Cortes, han agradecido que se esté elaborando una ley que piense en ellos, en los castellanos y leoneses que viven en el exterior. Primer pleno ordinario de este curso y primer enfrentamiento a costa del crédito extraordinario que va a pedir la Junta gracias a la flexibilización del objetivo de déficit. El Ejecutivo lo cifra en 277 millones de euros, la oposición en 343 y su destino sanidad, educación, familia, fomento y empleo. El proyecto de ley con el reparto concreto de estas partidas se debatirá en las Cortes a finales de este mes. La pregunta llevaba días en el aire. ¿Cómo va a emplear ese nuevo objetivo del déficit? ¿Si va a solicitar un préstamo o no? Y la respuesta no se hizo esperar. El presidente Herrera anunciaba que Castilla y León pedirá un crédito de 277 millones de euros con el que ampliará el presupuesto de este año y paliará algunos recortes. La Junta aseguraba que esto no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma. El 36% de esa partida irá a sanidad, unos 100 millones. Y concretamente en él se incorporará el incremento de conciertos de contratación de personal y de otras medidas para contribuir a la reducción de las listas de espera. Y para mejorar la tecnología. Sala telemandada en un hospital, sala hemodinámica en otro, angiógrafo digital en otro. Otro 17% se destinará a la Consejería de Familia para mejorar los servicios profesionales de la dependencia y un 12% para que Educación refuerce los programas madrugadores y tardes en el cole o acometa algunas inversiones en los centros. Habrá también dinero para luchar contra los incendios y mantener las carreteras y se destinarán 10 millones de euros a un nuevo plan de empleo para atender a los parados que hayan agotado las prestaciones. Todo ello gracias a la flexibilización del objetivo de déficit, aunque Herrera ya advertía que es un crédito que habrá que devolver con los intereses. Esto era algo que venía reclamando el Partido Socialista desde hace 2 años, que hubiera una relajación del objetivo del déficit en Europa y por lo tanto en España y por lo tanto en las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿cómo no me va a parecer buena noticia? Me alegra que para usted sea una buena noticia, pero recuerde, esa noticia se debe a que esta comunidad y este gobierno, y en este caso no precisamente gracias a su apoyo, porque no contó con su apoyo cuando así lo aprobó, cumplió estrictamente con los objetivos de déficit en el pasado año 2012. Pero noticia que los socialistas recibían con alegría contenida, porque según sus cálculos, con el 1,27 de objetivo de déficit, la capacidad de endeudamiento no sería de 277 millones de euros, sino de 343. ¿Dónde están los 60 millones que faltan? Tendremos momento para debatirlo cuando se presente el proyecto de ley, pero hagan bien las cuentas porque salen de los datos de la contabilidad, del déficit y de la contabilidad nacional. La oposición ofrecía algunas ideas más donde invertirlo. Lo hacía en forma de proposición no de ley para crear una línea autonómica de ayudas dotada con 10 millones de euros para los universitarios que se han quedado fuera del decreto de becas de BERT. Imagínense dos estudiantes de medicina. Uno ha aprobado 9 asignaturas, el otro 8. Las 8 que han aprobado son con las mismas notas. Pues bien, con la regulación que ha aprobado el gobierno del PP... el que aprueba 8 asignaturas consigue la beca y el que aprueba 9 se queda sin ella. Eso no puede ser.
Pero el PP lo rechazaba con datos. 12 millones de euros entre becas y ayudas para las tasas, 324 para el funcionamiento de las universidades y 213 alumnos becados con nota inferior al 5,5. La Junta lo que está claro es que buscará que todos los alumnos que cumplan los requisitos para acceder a la universidad en los términos que la ley lo permita puedan obtener la ayuda económica para cursar los estudios. Entre 278 millones no van a encontrar 10 de los que ya tendrían 3 menos del presupuesto el año que viene porque los tendrían comprometidos para esta partida. Lo que no tienen es voluntad política de hacerlo. Eso para los universitarios, porque para garantizar la alimentación a los menores y la atención a las personas en riesgo de exclusión, la Junta ha puesto en marcha la red de distribución de alimentos que ha recibido 1.000 llamadas. Según Cruz Roja, no se han detectado casos de urgencia real imperiosa de alimentos entre las 1.000 llamadas que se han recibido y en muchos casos los demandantes ya estaban siendo atendidos en la red ordinaria. Argumentos con los que no se aceptaba la otra propuesta socialista, que el 1% del presupuesto total se destine a esos colectivos. Según Cruz Roja, 30.000 castellanos y leoneses viven en extrema pobreza. También a este hemiciclo llegaba la situación por la que atraviesan los propietarios de viviendas de protección oficial. Las ayudas que desde 2002 recibían del Estado para pagar su hipoteca se han suprimido y eso, según el PSOE, está poniendo en grave peligro a 18.000 castellanos y leoneses. En un acalorado debate, los socialistas denunciaron la posible inconstitucionalidad de esta medida porque se está aplicando con carácter retroactivo, pero la Junta asegura que ya se lo han comunicado a 1.600 personas. Plántele cara a su gobierno en la nación y exíjale que garantice los derechos adquiridos de los castellanos y leoneses, 18.000. Con medidas de estas características, los de siempre seguirán enriqueciéndose y los de siempre seguirán yendo hacia el fondo. No es lo mismo y no será igualmente necesario subsidiar los intereses de los préstamos concedidos en el año 2008 con el Euribor a los niveles que estaba, que planteárselo ahora con el Euribor es la séptima parte que cuando se aprobó el Plan Estatal de la Vivienda. Cristina solicitó la prórroga de la ayuda para pagar la hipoteca de su vivienda protegida a los 5 años, como estaba previsto. La respuesta llegó a finales de 2012, denegada. Para que siga habiendo un equilibrio en el tema presupuestario de la comunidad, o sea, que no hay dinero. Estas ayudas, previstas para 10 o 15 años, se revisaban cada 5 por si la familia se hubiera enriquecido. No es el caso. Nosotros estamos peor. Entonces estamos peor porque yo llevo en paro desde noviembre del 2011. En marzo se nos acabará el subsidio y pues tendremos que hacer un poco de malabarismos. Porque desde enero pagan casi 100 euros más de hipoteca. Con otros afectados han creado una plataforma para pedir que les devuelvan las ayudas, porque no ven justo que se aplique el recorte a quienes ya las tenían concedidas. Si ha sido el 2013, que sea a partir de los planes de 2013 en adelante, porque la gente que ha hecho sus cuentas y tiene su vida montada respecto a si tienes una hipoteca o no y cómo vas a pagar las cosas, pues tienes que pagarlo. El defensor del pueblo ha visto contradicciones jurídicas y les ha animado a que sigan peleando en los tribunales. Si el Tribunal Constitucional no nos da la razón, me imagino que se irá hasta donde haga falta, a Bruselas o lo que corresponda. Pero, hombre, esperanza tenemos. La ayuda de Cristina suponía el 15% de la hipoteca, pero en otros casos puede llegar hasta el 45%, algo totalmente inasumible para muchas familias. Juan Vicente Herrera se ha desmarcado de la carrera emprendida por otros presidentes autonómicos para reducir el número de parlamentarios. Lo propuso Esperanza Aguirre, después Cospedal y esta misma semana el presidente de Baleares. Herrera desconfía de esa opción de debilitar las autonomías. Que la reorganización de las administraciones públicas es necesaria en tiempos de crisis, nadie lo duda. Sobre la mesa está el plan del Gobierno central. Pero en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto, el presidente Herrera se desmarcaba de la carrera emprendida por otros presidentes autonómicos de reducir el número de procuradores. A mí no me gusta absolutamente nada lo que dicen que puede ser una especie de ERE a un determinado parlamento o a unos determinados parlamentos autonómicos. Si esta comunidad tiene un exceso de gasto en entes, si tiene normativas confusas, todo esto lo ha hecho el Partido Popular y fundamentalmente esos 10 años de mandato. A usted le corresponde enmendarlo. La inmensa mayoría de los procuradores no reciben una retribución fija. Esta comunidad ha renunciado a instrumentos como su televisión pública, como la policía autonómica, ha contado siempre con un reducido sector público. Y anunciaba que antes del 30 de octubre presentará en las Cortes un informe para reformar la estructura administrativa, con medidas y plazos para que los grupos parlamentarios puedan aportar sugerencias. Grupos que una vez más lanzaban su voz en defensa de la minería.
Mientras se debate en Madrid el nuevo plan del carbón, en este hemiciclo se apoyaba por unanimidad una propuesta del PP para exigir que las cuatro centrales térmicas de Castilla y León se sigan considerando estratégicas. En ellas trabajan más de 1.000 personas. Pero su futuro y el de las cuencas mineras corre peligro, porque Europa está forzando a las empresas propietarias a acometer grandes reformas en las instalaciones o a programar su cierre antes de 2023. De ahí la petición. Es mantener la consideración de estratégicas de las unidades de producción térmica de Compostilla, La Robla, Velilla, el Río Carrión y Enllares, por ser imprescindibles para la minería del carbón de la comunidad. También quieren que la Junta apoye las actuaciones que estas empresas asuman para adaptarse a la normativa europea de reducción de emisiones, incluso si fuera necesario, solicitando a Europa una moratoria. En estos momentos produce auténtico pánico pensar en la comarca del Bierzo, por ejemplo, con la central de Compostilla cerrada. Fundamental hablar de la obligación de que hay que quemar carbón autóctono. 12 horas antes, el consejero de Economía garantizaba que con el nuevo plan del carbón, Castilla y León producirá 4 millones de toneladas. En otro asunto, la titular de Agricultura se comprometía a pedir al Ministerio que suprima de la Ley de Montes la cláusula que impide el pasto durante 5 años en las zonas afectadas por incendios. En este caso, supondría un alivio para los vecinos de Villardiegua y Villa de Pera, que a finales de agosto vieron cómo las llamas arrasaban 2.600 hectáreas. Por lo tanto, si se dan todas las condiciones y se procede a realizar la solicitud que tienen que hacer o los ayuntamientos o alguno de los ganaderos afectados, se levantará la suspensión de 5 años y se permitirá que haya un aprovechamiento de los pastos por parte de estos ganaderos. Aunque la oposición quería dar un paso más pidiendo a la Junta ayudas directas para los ganaderos afectados, solo uno de ellos tenía póliza. Desde que ustedes retiraron la partida de seguros agrarios, las pólizas se han vuelto prohibitivas. Yo le tengo que insistir, las directrices comunitarias aprueba que no se concederán indemnizaciones o ayudas para aquellos productos que sean asegurables. No son en absoluto prohibitivos, señoría. Además, en este pleno, el grupo mayoritario anunciaba que se está trabajando en un nuevo decreto para tutelar el patrimonio, en el que se recogerá que una partida se destine al 1% cultural. Y también se conocía que la Consejería de Fomento aportará 600.000 euros para rehabilitar los puestos de la Mota en Benavente. Se derrumbó en marzo y, según recordaba el PSOE, arreglarlo cuesta 2.200.000 euros. El modelo de ordenación del territorio avanza ya hacia su último trámite parlamentario, el de su aprobación en pleno, y aunque aún hay aspectos que le separan, PP, PSOE y Grupo Mixto han querido destacar en la Comisión de la Presidencia la voluntad de diálogo que ha existido entre los grupos durante toda la tramitación parlamentaria, un debate atípico en el tono en el que los populares han asegurado que esta reorganización dará herramientas a ayuntamientos y a entidades locales menores para sortear los riesgos que plantea la reforma local de Montoro. La garantía de la autonomía local es uno de los grandes principios que rigen el texto. Los grupos mayoritarios reconocen que la ley en Castilla y León debe proteger a las entidades locales frente a la reforma del gobierno central. Va a permitir que las entidades locales dispongan de herramientas que les permitan sortear algunos de los riesgos que es verdad que la reforma del Estado prevé. Que a los ayuntamientos lo que no les competa les concierne. Quiere decir que a ver qué alcalde se queda sentado detrás de la mesa cuando está viendo que a sus ciudadanos tienen una necesidad que no está atendida por otra administración pública. Un debate atípico. Por 16 votos a favor y una abstención, ningún voto en contra. Con un resultado arrollador, pero no todo han sido para bienes. Insistir en el jabón que nos estamos dando hoy entre todos. Los socialistas reconocen que no es su modelo de ordenación, aunque es necesario el consenso. Llevarán 61 enmiendas al hemiciclo porque creen que la nueva ley puede concretar más. A lo mejor me hubiera gustado pedirle más en materia de financiación local. Nos comprometemos con las picas, pero no decimos cuánto ni de qué calidad. Izquierda Unida llevará 100 enmiendas, pese a que reconoce los avances. Desde las discrepancias en lo referido a diputaciones, estabilidad presupuestaria, casi nula presencia de la concepción de las comarcas y las áreas metropolitanas, digo que finalizo reconociendo la mejora global del proyecto. Para UPL la brecha es más amplia. El modelo que propone el proyecto de ley es contrario a las tesis del partido. Y es el principio de que la Junta esté por encima de todas las demás administraciones locales. Está por encima en lo que está por encima, pero es que está por encima en todo.
Bueno, nos parece que esto es más junta, más junta, más junta, meterse en todas partes. El hemiciclo debatirá las casi 200 enmiendas que no han recibido el visto bueno de la comisión. Algunas enmiendas que no tienen o tienen difícil encaje legal con normativas afectadas. Los grupos mayoritarios defienden que el nuevo texto da seguridad a los habitantes del medio rural porque protege aún más la prestación de servicios públicos y de calidad. Uno de sus compromisos cuando asumió la presidencia del Consejo de Cuentas fue el de agilizar los trabajos de fiscalización. Ahora, Jesús Encabuterri da otro paso más para conseguirlo. Ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Hacienda para que le remita vía telemática toda la documentación de la cuenta general y poder cumplir así con el plazo de un año que la Ley de Reforma de las Instituciones Propias da para presentar este informe ante las Cortes. El objetivo final es que la sociedad conozca con total transparencia en qué y cómo se gasta el dinero público. El nuevo curso escolar ha comenzado con 3.700 alumnos más, el mismo número de profesores, la partida de ayudas a libros de texto congelada y una inversión de 10 millones de euros para el funcionamiento de los colegios. Hoy lo analizamos todo en un particular cara a cara entre los grupos parlamentarios. Consideramos que es un inicio bueno. Sí es cierto que hay un incremento del número de alumnos mucho mayor que el número de profesores, pero también es cierto que la ratio de profesores en las aulas no está al 100%, por lo tanto ese incremento de alumnos está absorbido en las aulas sin llegar al tope que tenemos establecido por normativa. En relación a las ayudas de libros de texto, sí es cierto que se mantiene, pero también se incrementa toda la cantidad que está en el programa Releo para ayudar a nuestros alumnos y, desde luego, es agradecer por parte de la Junta el esfuerzo que está realizando para la ayuda al mantenimiento de los centros en los 10 millones que ha comentado el consejero. Pues se presenta con dificultades muy serias para las familias. En este momento todavía hay niños que no han podido acudir a clase con sus libros por dificultades económicas y con sorpresas desagradables también, porque las familias y los estudiantes están viendo el mismo día que comienza el curso las consecuencias reales de la reducción de profesorado del curso pasado que se ha consolidado este año. Esto se va a ver agudizado de una forma importante cuando comience el curso en secundaria. Y también hay que recordar que nuestros centros educativos han sufrido una reducción muy importante, en torno al 50% de los gastos de funcionamiento, y eso es algo que se ha mantenido congelado, sin embargo, en la escuela privada concertada. Para Unión del Pueblo Leonés, el nuevo curso escolar se presenta como un año de dudas, un año de retrasos económicos, un año de penurias y un año en el que sospechamos que la educación se está viendo afectada por los recortes mucho más de lo que podíamos esperar en principio. Los centros están mal, las ayudas para los libros de texto llegan tarde, el tema de los comedores escolares está abandonado, estamos teniendo problemas serios con muchos chavales. Esto no es ayudar a la enseñanza, esto es prácticamente abandonar a su suerte. Esperamos, como no puede ser de otra manera, que la ley de la autoridad del profesorado salga adelante este curso académico y confiamos en que, bueno, estamos ahora en el periodo de enmiendas y que lleguemos a un acuerdo con los diferentes partidos políticos para sacarlo con unanimidad de todos nosotros. Consideramos que es muy importante la ley de la autoridad del profesorado, independiente de otras actuaciones que se puedan desarrollar por parte de la consejería, que pueden ir en paralelo, pero que el profesorado necesita para poder desarrollar mejor su labor educativa y dar una respuesta mejor a la sociedad. La comunidad educativa, las familias, los estudiantes, los docentes, estamos preocupados en este momento, pues porque languidece la escuela del mundo rural, porque hay menos becas y suben las tasas universitarias, y nosotros creemos que esas son las cuestiones que se deberían atender desde la consejería. Le hemos pedido al presidente Herrera que no ponga en marcha esta ley de autoridad si no es con el consenso de la comunidad educativa, porque creará una confrontación y creará problemas donde ahora no los hay. Para Unión del Pueblo Leonés, la ley de autoridad del profesorado es absolutamente necesaria. Hace aproximadamente un año nos presentaron el primer borrador y realmente no ha habido ninguna reunión hasta la fecha. Nos hemos encontrado con un texto terminado que no responde a todo lo que se nos había dicho, sino solamente a algunas cosas, y le encontramos el mismo defecto que encontramos a todas las leyes de la Junta.
Papel mucho, pero dinero para mantenerlo muy poco. Nos gustaría que hubiera un presupuesto para reformar todo lo que haya que reformar, para dar los cursos o las preparaciones necesarias y que esta ley fuera conectada con todas las demás educación. Poner un parche es simplemente poner un parche. Y eso creemos que es lo que está haciendo la Junta. Para nuestros siguientes protagonistas, esta ha sido más que la vuelta al cole. Gracias a la Diputación de Zamora, 20 personas han podido visitar por primera vez la tierra de sus antepasados, aquella con la que han crecido desde pequeños gracias a los recuerdos de sus padres y abuelos. Vienen de Argentina y Cuba y dentro de su apretada agenda han hecho parada en estas Cortes. Llevan más de una semana con la sonrisa en la boca y la emoción en los ojos. No es para menos, aunque muchos han nacido en Argentina y Cuba, sienten Castilla y León como suya, porque desde muy pequeños se han educado con los recuerdos de sus padres y abuelos. Zamoranos de pro que hace años tuvieron que emigrar a otro país, pero que dejaron parte de su corazón aquí. Yo crecí escuchando las historias de mi abuelo con mucho afecto, siempre contando de su pueblo en España. Y en mi familia las mujeres todas bailaban las danzas típicas, así que para mí España siempre estuvo muy cerca. Yo jugaba con castañuelas de chica y ver a las mujeres es como volver a sentir y sentirte a través de ellos parte. Muy distinto es el caso de María Dolores y Carlos. Ella es de Vera de Tera, pero él es de San Pedro de Seque y no se conocieron aquí, se conocieron en Buenos Aires y ahora viven en Mar de Plata. O sea que... Sí, la más, un pueblito cerquita de Mar de Plata. Y no han sido los únicos porque Elvira y Santiago también son zamoranos, pero se conocieron en Argentina. Han pasado 60 años sin poder regresar a España y ahora, gracias a la Diputación Provincial, lo han hecho con su hija. Nada que ver con lo que uno llevaba metido en la cabeza, lo poquito que uno recuerda, nada, nada, nada. Es impresionante el progreso que ha tenido todo. Aunque están al día gracias a los centros y casas regionales. Organizamos muchas fiestas típicas, las romerías, las hacemos los jóvenes. Ahí es donde se hacen participaciones con la familia, se hacen teatro, se hacen bailes, comidas. Entonces ahí es cuando hablas con uno con el otro. Es un nexo de unión con Castilla y León y lo que se quiere potenciar con la futura Ley de Ciudadanía Exterior en la que están trabajando las Cortes. Todo lo que se puede hacer para los otros que quedan, para nosotros, obviamente, bien recibido. Con la nueva ley tienen la posibilidad de presentar iniciativas legislativas populares en las Cortes y que se debatirían. Bueno, pues como decía la secretaria de las Cortes, también procuradora por Zamora, son nuestra 10ª provincia. Entonces, qué mejor que darles participación aquí. El primer paso ya lo han dado compartiendo sus experiencias con la presidenta de las Cortes, la secretaria primera y la procuradora Isabel Blanco, las tres de Zamora. Ella nos llegó un poquito pachucha el primer día, pero fíjate, no sé si es la tierra, los aires, que se ha recuperado, el cambio de aguas, el ver su pueblo y demás, pues vamos, que le ha cambiado hasta la cara. Yo creo que has engordado y todo. Comemos, lo único que hacemos comemos mucho. La tierra. Ahora están disfrutando de su familia todo lo que pueden porque el 17 de septiembre regresarán a Argentina y Cuba. Eso sí, con un gran álbum de recuerdos y de fotos. ¿Qué tienen en común Juan Martínez el Empecinado y las Cortes? Aunque les separan 200 años, les une la defensa por la libertad y los valores que inspiraron la Constitución de Cádiz. Y es por eso, precisamente, por lo que esta semana los vecinos de la localidad vallisoletana de Castrillo de Duero han entregado la tradicional medalla del Empecinado al Parlamento y al Regimiento de Caballería Farnesio XII, un acto homenaje al héroe de la Guerra de la Independencia que su localidad natal lleva celebrando desde el 2003 y que en esta ocasión ha tenido un carácter más especial, si cabe, con motivo del 238 aniversario de su nacimiento. La medalla al excelentísimo señor coronel. La coincidencia que tenemos, tanto las Cortes como el propio Estatuto de Castilla y León, con lo que el empecinado defendió, como son las libertades, la Constitución Democrática de 1812 y sobre todo esa lucha porque los ciudadanos de Castilla y de España en general pudieran ser unos hombres libres. Plastihistoria continúa su viaje por la comunidad, esta vez en León, de donde proceden dos de las 20 escenas que aquí se representan, la de la minería del Bierzo y la de las Cortes de León de 1188. Han sido las propias figuras de plastilina las que han inaugurado la muestra con un vídeo elaborado por las fundaciones Educa y Villalar en colaboración con Castilla y León Televisión. Y han sido ellas también
las que han invitado a niños y no tan niños a adentrarse en la historia de Castilla y León. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.